Bueno, mira, yo estoy viajando mañana, estoy saliendo para Australia, para Alice Springs, que es en el centro de Australia, el noroeste de Australia. Es todo desierto, es un pueblo muy chico y desde allí, desde el día 6 al día 15 de mayo, hago una carrera que se llama The Track, que son 520 kilómetros en 9 días, en total autosuficiencia y con el equipo que más o menos llevamos en la espalda, que son 6 o 7 kilos. Y bueno, un promedio de 50 y pico de kilómetros al día con campamentos al finalizar. La logística la provee la organización juntamente con el agua que nos dan y los médicos. Esta carrera es la más larga en autosuficiencia del mundo, ya por la distancia. Y a su vez forma parte de un circuito que es de los cinco continentes, que es Roasting Continental Challenge, en la cual yo en noviembre del 2013 hice África en Burkina, pasé por Luyuni en Bolivia y en enero fui a la India. Así que la idea es pasar por esta carrera, tratar de terminarla y cerrar la serie en los fiordos de Noruega en julio. Me queda poco tiempo entre una y otra, pero esa es la idea, ya que de poder hacerlo sería el primer competidor en el mundo en poder terminar esos cinco continentes. Así que también es un desafío porque nunca corrí en Australia. Es el último de los continentes que tengo que correr, así que con toda la idea y voy con otro argentino y bueno, ya preparando todo y dejando listo para volar, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿la presencia de connacionales es limitada en estas competencias? Es muy limitada porque lo económico influye mucho. Bueno, aparte este tipo de carreras no lo hace mucha gente, somos 24 corredores en esta carrera y bueno, y Argentina especialmente. ¿24 nada más? 24 nada más, sí, 24 competidores. Primero por la distancia y el tipo de carrera no lo hacen muchos corredores. Y luego lo económico, los traslados, los viajes, los vuelos, en donde yo tengo sponsor y bueno, una parte es personal, pero una gran parte también la cubre los sponsors. Y bueno, es todo un combo que hay que organizar para poder realizar estas carreras y luego estar apto para hacerlas, tanto física como mentalmente.